¿Qué tal? En este video veremos cómo de un conjunto de ecuaciones paramétricas obtenemos la ecuación de la recta tangente a la curva. ¿Y cómo encontramos la ecuación de la recta? A partir de un conjunto de ecuaciones paramétricas y del valor del parámetro t, buscamos el punto en donde la recta tangente toca la curva. Lo que podemos hacer para encontrar este punto es sustituir el valor del parámetro t en cada una de las ecuaciones paramétricas. También necesitamos el valor de la pendiente de la recta tangente. Este valor lo podemos encontrar calculando la derivada de y con respecto a x y después sustituyendo el valor del parámetro t. Ya que tenemos el punto y la pendiente de la recta tangente, Podemos obtener la ecuación de la recta sustituyendo estos valores en la ecuación de la recta de la forma punto pendiente. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos las ecuaciones paramétricas x igual a 3t cuadrada más 6t más 2 y y igual a 4t cuadrada más t más 1 donde el valor de t es igual a 0. Vamos a comenzar por obtener la ecuación de la recta tangente, pero primero buscamos el punto en donde la recta tangente toca la curva. Para esto sustituimos el valor de t en cada una de las ecuaciones y nos queda que x es igual a 3 por 0 al cuadrado más 6 por 0 más 2, nos queda que x es igual a 2. Ahora, en y es igual a 4 por 0 al cuadrado más 0 más 1 y obtenemos que y es igual a 1. Entonces, el punto donde tocará la recta tangente a la curva es en 2,1. Ahora hallaremos la pendiente de la recta tangente calculando la derivada de y con respecto a x. Pero recuerda que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a t sobre la derivada de x con respecto a t. Entonces comenzamos por calcular la derivada de y con respecto a t. La derivada de 4t cuadrada más t más 1 con respecto a t nos quedaría que es igual a 8t más 1. Ahora vamos a obtener la derivada de x con respecto a t. Si derivamos 3t cuadrada más 6t más 2 con respecto a t, esto nos da que es 6t más 6. Entonces, la derivada de y con respecto a x vendría siendo 8t más 1 sobre 6t. Más 6. De aquí podemos sustituir el valor de t. Al evaluarlo, obtenemos que la pendiente de la recta es un sexto. Una vez que conocemos el punto y tenemos la pendiente, podemos sustituir en la forma punto-pendiente para encontrar la ecuación de la recta tangente. Entonces, al ir calculando, llegamos a. A que la ecuación de la recta a la curva es y igual a un sexto de x más dos tercios. Esto es uno de los cálculos que podemos realizar con las curvas paramétricas, pero más adelante veremos cómo determinar parametrizaciones definidas implícitamente.